Bienvenido a este quinto y último módulo de este curso de Supply Chain. Nosotros en este último módulo vamos a abarcar la etapa más importante y realmente todo lo que sería el núcleo de la cadena de suministro, y es la gestión de los costos. Dependiendo de la gestión que nosotros hagamos en el tema de los costos y que está en este caso abarcando varios factores, que todos y cada uno de esos factores que abarca todo este tema de la gestión de costos, por supuesto, lo vamos a ver en este módulo. Entonces vamos a empezar por su importancia, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo que es el núcleo o esa parte fundamental que va a definir el éxito o no de nuestro negocio, de nuestra empresa, nuestra marca como tal, pues, ¿no? Entonces, bien, como te había mencionado, vamos a ver cuál es su importancia. La importancia, en este caso, de tú gestionar óptimamente y de la mejor manera los costos en toda tu cadena de suministro, toda tu cadena de abastecimiento, de distribución y demás, es tomar buenas decisiones. Esa es algo fundamental, ¿no? En este caso, pues si tú, vamos a activar aquí el puntero, si tú optimizas al máximo los costos, vas a poder tomar buenas decisiones. Tú tienes el detalle. Si tú sabes exactamente cuánto estás invirtiendo, cuánto te está costando tal cosa, la cosa A, la cosa B, el proceso A, el proceso B o la cadena A o B, si tú sabes cuánto te está costando, vas a poder tomar buenas decisiones porque vas a saber lo correcto, vas a saber la verdad. Eso es una parte fundamental. Si tú tienes un dato certero, si tú tienes un dato correcto, un dato real, vas a poder tomar decisiones reales, correctas, basadas en la realidad y basadas en datos correctos. ¿Me explico? Pero si tú tienes información, hablando del tema costos, ¿no? Si tú tienes información que no sabes si realmente es la información correcta, información no verificada, información no comprobada o información que está por partes, definitivamente no vas a poder tomar buenas decisiones. Así que la base de tener una óptima gestión de costos es para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Por supuesto, en pro de que la empresa mejore, en pro de que se optimicen más aún los recursos que tenemos, ¿no? ¿Cuál es otro beneficio? Obtener un producto o servicio de calidad gastando el menor dinero posible. Este también es otro motivo muy importante por el que este tema de los costos es un tema fundamental, ¿no? Si nosotros podemos tener un producto de calidad, pero que nos sale caro, definitivamente yo no voy a tener la rentabilidad que yo debería tener. Si yo no tengo la rentabilidad que debería tener, no voy a ganar lo suficiente. Y si yo no gano lo suficiente, podría llegar a decir incluso que tal vez ese negocio pues no es rentable, que ese negocio no salió bien. Voy a tomar una decisión incorrecta, tal vez, de cerrar el negocio. Porque no estoy teniendo el resultado que yo quiero. Porque no estoy ganando dinero. Simplemente estoy comprando pan y estoy vendiendo pan. No estoy obteniendo ninguna rentabilidad por ello. Y eso es cuando no se optimizan bien los costos. Cuando yo realmente no tengo un control. Cuando yo realmente no tengo un poder sobre eso, ese dinero, ese recurso monetario que se maneja en mi empresa, definitivamente estoy perdiendo el control de la misma. Y eso no puede pasar. Por eso, en cualquiera, en este caso, de cuando tú estés trabajando ya sea en el tema de comercio exterior, departamento contable, departamento de compras, de ventas, siempre se debe cuidar el costo. En cualquiera que sea el departamento marketing, publicidad, se debe controlar bastante el costo. No estoy diciendo una cosa, es que te diga, no debes gastar o debes gastar lo mínimo posible. No. Lo que pasa es que puedes invertir miles de dólares, por ejemplo, en publicidad. Es un departamento muy importante. Tiene que ver y tiene una relación directa con el éxito de una empresa, de un producto. Pero, como te digo, puedes invertir miles de dólares, pero bien invertidos. Es decir, sabiendo y sacándole el máximo provecho a cada dólar, a cada euro, a cada centavo que tú inviertas en publicidad, ¿no? Entonces, por supuesto, otro tema por el que yo podría decir que es importante la gestión de los costos, hablando, estando en el contexto de supply chain, es porque voy a poder obtener un producto o servicio de calidad gastando el menor dinero posible, ¿no? Otra cosa por la que yo podría decir que es importante, ofrecer precios razonables a nuestros clientes. Si tú optimizas al máximo tu costo, no vas a tener la obligación o no vas a verte en esa posición en la que no tienes otra opción que aumentar el precio al final del producto. Porque tú lo que vas a hacer es minimizar el costo. ¿Me explico? Recuerda
que todo siempre se hace pensando en el nivel de satisfacción del cliente. Si tú te vas a enfocar en que no, es que yo tengo que darle al cliente lo que él me solicita, pero es que eso me va a resultar más caro, realmente no vas a estar pensando en optimizar. Cuando una persona piensa en optimizar, una persona, un profesional, piensa en tengo que sacarle el máximo provecho al costo y minimizarlo en la mayor medida de lo posible. Eso dice una persona que sabe de qué es el tema de optimización, sabe gestionar realmente los costos en cualquiera que sea el departamento. Una persona que gestiona costos no dice, ah, perfecto, vamos a ver cuánto tenemos entonces que aumentarle al precio final. No, sino que lo que dice es, perfecto, vamos a ver en cuáles etapas podemos optimizar aún más el costo que en este momento tenemos. ¿Me explico? Así que ese es un factor muy importante, ofrecer precios razonables a nuestros clientes. La idea no es aumentar la calidad y aumentar el precio. La idea es que la cantidad sea igual o mejor y el precio siga siendo el mismo. Pero lo que vamos a haber hecho tras cámaras es optimizar el costo como tal. ¿Ok? Muy importante esa parte. Siguiente punto, mejorar ante la competencia. Si nosotros optimizamos todos estos factores, si nosotros mejoramos nuestra calidad, empezamos a mejorar la atención, ese servicio postventa, empezamos a ofrecer mejores beneficios a un precio igual o ligeramente mayor, pero ligeramente, algo que no le resulte un inconveniente, un problema a nuestro consumidor, definitivamente me va a hacer alguien más competente. Hay muchas empresas que cometen el error, como te había mencionado, de que les dicen tenemos que optimizarlo todo y perfecto. Ellos dicen, muy bien, vamos a mejorar la calidad del producto, vamos a ver cuánto debería aumentar el producto. O sea, directamente se empiezan a mentalizar, vamos a ver en cuánto vamos a aumentar el valor final del producto. Y esa no es la razón de ser de optimizar y gestionar costos. La razón de ser de optimizar y gestionar costos es disminuir el costo total de mi producto. ¿Sí? Hacer que tu producto ya no sea tan caro, hacer que ese producto te resulte más económico a ti producirlo, tenerlo, poderlo ofrecer sin que el cliente se vea afectado. Y eso por supuesto vale por mil a nivel de competencia, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo. Y el más importante, que es el que he ido mencionando en algunas ocasiones a lo largo de estos puntos, obtener la mayor rentabilidad e ingresos. Claro está, que cuando nosotros optimizamos costos, cuando nosotros abaratamos costos, cuando nosotros acortamos costos, lo que estamos haciendo es obtener mayor rentabilidad. Porque así no sea que tú lo aumentes el precio final, vas a reducir un gasto. Y por supuesto, la diferencia entre lo que me cuesta el producto y el precio al que yo lo vendo, la diferencia va a ser mayor. Porque yo voy a estar haciendo, cada vez voy a estar achicando y voy a estar achicando ese costo. Entonces mi rentabilidad cada vez va a ser mayor. Yo tengo más rentabilidad, tengo más ingresos. Si tienes ingresos, creces, ¿sí? Ese es el punto, digamos, el que abarcaría todo. Crecer, tener éxito. Tener éxito en una empresa, eso es lo que todos queremos. Y para eso tenemos que tener en consideración esta parte, ¿no? Gestionar y optimizar costos. Ahora, el éxito también se mide por ciertos factores. No es solamente, bueno, optimizar tal cosa. Hay factores clave que van a definir el éxito en una empresa. Como te digo, no es solamente optimizar el precio. También tenemos que tener en cuenta factores claves como el compromiso del líder de la organización, algo fundamental. No se trata de que el líder de una empresa, el CEO de una empresa, el presidente, sea amigo de todos y salgan a pasear. Eso no es lo que yo quiero decir. El compromiso del líder es mucho más que tener una amistad o algo así. Es realmente saber organizar y saber llevar, encaminar a cada uno de los departamentos de la empresa. Y por supuesto, todos estos factores nosotros lo vamos a ir abarcando en los siguientes vídeos. Otro factor clave, políticas internas. Nosotros cuando estemos profundizando este factor clave, vamos a ver cuáles son ese tipo de políticas internas. Si bien es cierto, cuando estábamos en el módulo de calidad, estábamos viendo las normas ISO, que teníamos que alinearnos a ellas, pero yo les había mencionado, ¿no? Son certificaciones sumamente costosas. ¿A qué lineamientos tengo que ir yo? ¿Cuáles políticas internas debería definir? ¿Existen varios tipos o no? Eso lo vamos a profundizar también cuando estemos en este, viendo este factor clave, ¿no? ¿Cuál es otro factor súper clave? Cultura e integración de procesos. Algo fundamental para el éxito de una empresa, que exista cultura de integración de procesos.
Es decir, que la cultura de la empresa como tal, ¿sí?, que su razón de ser sea integrar procesos. También te había mencionado en ocasiones anteriores que no podemos tener el departamento contable aislado, porque es un departamento de números, en ese departamento se ve la situación económica de la empresa y esa información yo no quiero que nadie la sepa. ¿No? ¿Recuerdas? Eso es un error gravísimo, ocultarle la situación actual de la empresa al personal. Ellos tienen que saberlo, tenemos que hacer que se sientan comprometidos. Y por supuesto, esto también va a ser un factor que nosotros vamos a abarcar, ¿no? Siguiente factor clave, la infraestructura tecnológica. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos mantenernos en esa línea, en ese rango del éxito, vamos a tener que innovar. Vamos a tener que mentalizarnos en que lo que estamos haciendo ahorita, en este preciso momento, o los procesos que llevemos a cabo en este preciso momento, tal vez no sean los mismos que dentro de 5 años, que dentro de 10 años. Tenemos que tener esa mentalidad. Esa mentalidad de que vamos a tener que ir innovando cada cosa que se pueda ir innovando a la par. Sobre, en este caso, sobre el paso, sobre el camino. ¿Sí? Siempre vas a tener que hacer, y esto lo vimos en este caso cuando estábamos viendo el tema de la planificación del tema logístico, ¿recuerdas? Las rutas logísticas. Al final, la última etapa que era, prueba y corrige. Eso aplica para todo. Como te lo dije, eso aplica para todo. No solamente al momento de planificar una ruta logística, sino para incluso planificar, en este caso, tener ya listo el plan de acción del departamento contable, el plan de acción del departamento de logística, el plan de acción del departamento administrativo, del departamento gerencial, de marketing. O sea, cada uno de los departamentos tiene su plan de acción. Y por supuesto, todo se debe innovar a medida que vayan surgiendo cosas para los distintos departamentos. Si algo se innovó en el área de marketing, tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos al cambio, definitivamente nos vamos a quedar atrás. Y eso, por supuesto, no es lo que ningún empresario ni emprendedor quiere, ¿no? Y lo más importante, un factor, y por eso de hecho se encuentra en el último puesto, pero no es el menos importante, sino el más importante más bien, que es la medición de los resultados. Nosotros no vamos a saber si crecemos o no vamos a saber si tenemos que hacer algún cambio para crecer si no vamos midiendo nuestros resultados. Tienes que tener un control de cada uno de los factores clave que hemos visto aquí, en esta lista, de cada uno de estos factores clave. Vamos a ver al detalle cómo lo puedes implementar y cómo lo tienes que medir. Porque hazte la idea de que esto es como la cadena de suministro como tal, que tiene distintas etapas, que tiene distintos tipos de logística, logística de aprovisionamiento, de distribución, de producción. ¿Recuerdas? Lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos factores clave. Tienes que medirlos, tienes que separarlos. Cada uno de estos factores tiene sus distintas etapas, ¿sí? Y cada una de esas etapas tienes que medirlas. Si no las mides, definitivamente estás haciendo un trabajo absurdo. Estás haciendo un trabajo por nada. Y eso no creo que sea lo que, por supuesto, tú aspiras como profesional, como emprendedor o como jefe, ¿no? Entonces, bien. Todos estos factores los iremos viendo a lo largo de todo este último módulo. Como tú ves, son cosas sumamente importantes, pero como te digo, no por el hecho de que esto se encuentre en la última parte del curso, deja ser tan importante como el resto, ¿no? Es igual de importante que todo lo que hemos visto hasta ahora y me atrevería a decirte que incluso más. Entonces, bien, en el siguiente vídeo vamos a empezar con ese primer factor clave, el compromiso del líder con la organización.